Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué delicia poderlos saludar a esta hora. Hoy es jueves, ya se empieza a sentir que el fin de semana se está aproximando y empezamos a sentirnos un poquito agotados y cansados, pero con la mejor energía y la mejor sonrisa, hoy les decimos bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, bienvenidos a Telemedellín, para que hagan parte de la programación y de todos los contenidos que tenemos, y más aquí en este tema de la vida saludable. Sandrita, buenos días. Buenos días, Manu, te veo muy contenta hoy, y no es para menos, me estabas contando ahora que cumples 2 años hoy. Sí. 2 años maravillosos. Hoy estoy cumpliendo 2 años de vida. Así tenga 33, estoy cumpliendo porque hace 2 años me hicieron el trasplante, un 25 de junio, y el doctor me lo dijo así: hoy es su segundo cumpleaños, te reseteamos la médula y eso es volver a nacer. Y después de eso, ¿qué más puedo decir con esa sonrisa? Soy feliz de y agradecida con toda la oportunidad que he tenido, así que hoy es un día también muy especial, hoy que nada me quite la sonrisa y que solamente sea energía positiva y buenos mensajes para este día. Muy bien, entonces vamos a celebrar con Manu ese segundo nacimiento. Yo creo que es muy importante aprender de las cosas que nos pasan, de luego salir fortalecido de situaciones duras como la que viviste, y finalmente, pues mira, estás aquí con esa sonrisa y con lo buena compañera que eres, la buena persona de verdad que... Ah, no. Que eres ya, y que transmites. Ojo aguado. No, de verdad, me lo digo desde el corazón. Quiero saludar a toda la gente que nos ve en casita. Gracias siempre. Me gusta mucho agradecerles a las personas que nos ven, porque son la razón de ser de los programas que hacemos en Telemedellín. Con todo el cariño, con todo el amor, iniciamos en este jueves con unos super invitados. Hoy con unos temas geniales. De hecho, Manu tenía ganas de traer hoy a su querida Olivia Elena. Olivia Elena, pero finalmente pues no se pudo, porque vamos a hablar precisamente de gatos. Sí, vamos a hablar sobre la nutrición en los gatos, por qué dejamos de darle carne y por qué es importante que ellos la coman y si realmente deberían hacerlo. Entonces vamos a tener una veterinaria que nos hable de este tema. Muy bien, y también les vamos a contar que finalmente se puede comer saludable de manera divertida. Hoy vamos a hacer una receta, muy atentos en casa, es un hummus. Hummus de garbanzo, porque se puede hacer diferentes hummus, pero vamos a hacer el hummus de garbanzo. Y qué rico que aprendamos esta receta, así que todos muy atentos para que tomen nota de los ingredientes que vamos a utilizar y el mensaje sobre todo que nos trae nuestra invitada. Así es, y también vamos a tener a otra invitada que nos va a hablar de qué es ser una persona vegana, porque no es solamente en el tema de alimentación, sino es un estilo de vida, la diferencia que hay con ser vegetariano, por si de pronto usted en casa le está haciendo clic el tema, cómo hacerlo de una forma responsable. Entonces esos son los temas que vamos a tener el día de hoy en Mi Parque, Tu Casa, hoy jueves, así que qué delicia saludarlos. Y qué tal si iniciamos de una vez con la frase del día para que usted entre bien motivado y de pronto le suene y resuene esta frase. Dice: cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Y yo creo que eso hoy me cayó a mí de perla. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Y esa es una frase de Viktor Frankl, un hombre maravilloso que tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Yo no me canso de recomendar este libro, es maravilloso. Este hombre, neurólogo, psiquiatra, filósofo, vivió los campos de concentración, perdió a su esposa, perdió a su familia en esos campos, y él entre el 42 y el 45 estuvo allí, finalmente salió y creó lo que es la logoterapia, mejor dicho. No se pierdan ese libro porque nos permite de verdad entender que la vida se puede vivir a pesar de esas situaciones duras que nos plantea a veces. Bueno, ¿qué tal si la próxima semana hacemos una nota de ese libro? De ese libro, para que podamos, pues porque no conozco tampoco mucho de eso y me parece que el tema cabe perfecto acá en Mi Parque, Tu Casa. Así que después de esta frase donde dicen que nos tenemos que transformar, si la situación no la podemos transformar, transfórmate. Entonces, ¿qué tal si iniciamos de una vez con nuestra primera invitada? Y para eso nos tenemos que pasar de set porque, ¡ay! Vengan, y de una vez, las líneas telefónicas. ¡Ah, sí! 268-6033 es la línea telefónica para que usted nos llame, para que le haga las preguntas que quiera a nuestras invitadas, o si no, pues nos pueden saludar a nosotras. Y el WhatsApp, ya saben que nos encanta recibir sus mensajes al 301-786-9174. Bien, entonces yo voy a dejar mi tabla por acá. A ver, y nos vamos para donde Juliana López. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, Juliana. Nos vamos a poner el tapabocas porque vamos a estar acá en la misma mesa juntas, pero conservando la distancia. Bienvenida.
bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días. Yo feliz de estar por acá acompañándolas hoy con esta receta tan buena. Esperamos que nos escuches bien con el tapabocas. Yo creo que sí. Bueno, entonces, estábamos hablando que la vida saludable y comer saludable tiene que ser un tema también rico, un tema que uno disfrute hacerlo y sobre todo que nos enseña a poder hacer esa terapia en casa y en la cocina, donde hacemos y volvemos a conectar el femenino, porque muchas veces peleamos con ese tema, ¿sí o no? Sí, exacto. Hice la tarea. Así es, tal cual. Me parece que la alimentación, pues, es un tema que se tiene, que le tenemos que dar la vuelta, que lo tenemos que volver divertido, que nos permite meditar, es una parte de una meditación activa que conecta con nuestro femenino, que nos inspira como a dar como ese poquitico de luz que tenemos con las personas que amamos. Entonces, hoy les quiero compartir esta receta. Es una receta sencilla, es un hummus de garbanzo, que es un dip súper bueno para acompañar. Puede ser un bowl, puede ser un sándwich, pueden ser un tentempié, como comerse unos palitos de zanahoria, unos nachitos de maíz, y es una buena fuente de proteína y de grasas saludables. Muy bien, antes de empezar con la receta, vamos a saludar a un televidente que se comunica con nosotros. Él es Samuel Giraldo y nos llama desde Guayabal. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, afortunadamente, muy bien. Bienvenido. Se ven hermosas dentro de esos jardines. Gracias. Hermosas, yo creo que esa es la flor que tienen esos jardines. Ay, tan lindo, Samuel. Ay, pero qué es esta belleza. Es que nos pusimos el tapabocas porque vamos a estar muy cerquita de Julián, entonces queremos guardar las distancias. Eso me parece muy bien. Contame, a ver si me das el nombre del libro y dónde lo puedo averiguar, que me llamó mucho la atención, porque me cae como anillo al dedo. Bueno, pues mira, el autor se llama Viktor Frank y el libro se llama El hombre en busca del sentido. En cualquier librería lo consigues. ¿Viktor Frank? Sí, Viktor Frank. El hombre en busca del sentido. Y quiero que estén muy atentos la semana que viene, porque vamos a hacer una notica de este libro para ampliar un poquito el tema de ese contenido que tiene, ¿de acuerdo? En busca del sentido. Sí. Bueno, listo. Gracias, Samuel. Un abrazo gigante. Gracias por la llamada. Sí, está muy hermosa. Gracias. Dios le pague, muchas gracias. Qué bonito. Bueno, qué bonito. ¿Sí ve? Ahí ya quedó comprometida, señorita, para mostrar y hablar de ese libro. Bueno, entonces volvemos acá con Juliana. Vamos a mostrar primero los ingredientes para que las personas en casa le tomen esa foto al pantallazo y podamos verlo. Ahí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? 2 tazas de garbanzos cocinados o 1 taza de enlatados de garbanzo, 1 limón, 3 cucharadas de tajín, 1 o 2 ajos sin el germen, aceite de oliva, sal, comino al gusto y agua. Ahí están viendo, ahí están viendo los ingredientes para que ustedes le tomen la foto y a continuación vean cómo hacer el hummus de garbanzo. Si usted se lo pierde, www.telemedellin.tv, ahí queda puesto el programa del día de hoy y puede hacer el paso a paso. Así que Juliana, adelante. Bueno, entonces empezamos. El primer ingrediente, pues, son los garbanzos. Si los tienen en lata, simplemente es una lata y los juegan bien. También los podemos precocinar. Los pueden cocinar, los dejan remojando mínimo 12 horas, después los cocinan en una ollita pitadora, no se demora nada, les quitan el agua y los ponen en el procesador. Juliana, él bota una cascarita, ¿esa cascarita se la retiramos o la dejamos? Hay 2 opciones, si lo quieren muy suave, una textura obviamente mucho más rica, pelan los garbanzos, le quitan la cascarita y va a ser súper digerible. Y si no, lo hacen con la cáscara. Hoy lo tengo con la cáscara, pues, porque la pelada toma un poquito más de tiempo. Ok. Entonces tenemos los garbanzos, 3 cucharadas de tajine, que es pasta de garbanzo, pasta de ajonjolí. ¿Y esto lo conseguimos así? Este lo consiguen fácil. Sí, en supermercados, en tiendas saludables o inclusive si les gusta mucho la cocina, lo pueden hacer en casa. ¿Y cómo sería? ¿Qué lleva? Solamente lleva ajonjolí tostado. Y ya, okay. Es una pasta como una mantequilla de nueces, no lleva absolutamente nada más. Listo, entonces garbanzos, el tajine, que es ajonjolí, la crema de ajonjolí. La crema de ajonjolí. Y aquí vamos con... Con el ajo. Yo lo tengo aquí triturado como una pastica, pero en casa pueden usar un ajo sin el germen o pueden usar 2
dos ajos y medio horneados que le da un sabor delicioso. El germen es la raicita que tiene por dentro. El tallito que tiene por dentro. ¿Por qué hay que quitarle eso? Porque el sabor que le da es demasiado amargo. Fuerte. Entonces casi que queda más... Más amargo. Queda muy predominante y le quita como... La idea es que tenga un saborcito ajo, pero que no sea tan concentrado el sabor. Listo. ¿Qué más? Le ponemos un poquito de comino, una pizquita, para que nos ayude como a digerir mejor la leguminosa. Sí. Le vamos a poner sal al gusto. Le pueden poner por ahí una cucharada. ¿Sopera? Podría ser. Una cucharadita de sal. Le vamos a poner limón. El limón también es al gusto. A mí me gusta ponérselo, ir probando. Pero aproximadamente un limón, o si les gusta muy limonudo, dos. Yo prefiero que no sea tan limonudo, o sea, que sea... Por ejemplo, yo soy súper limonuda, entonces, pero no, como tú lo hagas, saben que yo después lo preparo en la casa. Eso es muy de gustos. Bien. Entonces aquí le vamos a poner un limón y ya lo último es aceite de oliva para que nos suavice y nos ayude a formar una pasta mucho más cremosa. Este es un chorro generoso, no les dé miedo ponerle el aceite de oliva. Y procesamos. Y ya después, para terminar de suavizar la mezcla, le podemos poner aproximadamente media taza de agua o un poquitico menos. Y ya con eso nos termina de dar una textura muy suave y muy cremosa. Entonces aquí voy a procesar, probamos y ajustamos sabores, se le pone el agua y listo. Y así de sencillo. Así de sencillo. Yo pensé que el humo era más complicado. Nada. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más o menos se deja batiendo? Juliana, ¿cuánto tiempo? O sea, que quede cremoso. Sí, ya les voy a mostrar. Miren que aquí ya se empieza como a desbaratar el ajo, el garbanzo. A mí me gusta ponerle otro poquito de aceite de oliva. Y le ponemos el agüita. ¿Y en qué momento sé más o menos que, pues como que ya está como quedando, definitivamente sí le falta? Eso es como la textura. A mí me gusta que quede muy suave, muy cremoso, o sea, que cuando lo sirva sea muy cuchareable. Pero hay personas que les gusta más rústico, o sea, que la pasta quede como más densa. También es de gusto, yo lo prefiero suave. Listo. Ya empieza a cambiar y uno lo que hace es que con una espátula va retirando esto que está quedando como en las paredes pegadito para volver a procesar. Y mira la textura, por ejemplo, aquí todavía tiene muchos pedacitos de garbanzo. Listo. Entonces a mí me gusta procesarlo más. ¿Qué me da esa textura? El aceite de oliva y el agua, pero no se exagere, porque si le echa mucha agua, ya no sé. O sea, pierde. Esto sería genial entonces como aperitivo. Sí. Porque aquí vemos estos los nachos y entonces luego es como un tarro. A mí me encanta como para los snacks, con palitos de zanahoria, palitos de apio y con esto. Pero se lo puedes poner a un bowl, se lo puedes poner al arroz, se lo puedes poner a los sanduchitos. Como si fuera una mantequilla. Listo. Y el hummus es muy versátil porque tú lo puedes hacer de sabores. Entonces, este que estamos haciendo acá es la base, pero si yo le quiero poner sabor a remolacha o sabor a pimentón o a tomates secos, entonces eso ya se lo agrego también y le doy un sabor distinto. O le puedo poner aguacate, lo que sea. Ay, aguacate, me gusta. Esa mezcla tiene que quedar buenísima. Bueno, también... Bueno, yo veo que tú tienes este aparato especializado, muy bueno, pero la persona que tiene en casa una licuadora común y corriente... Le sirve, ¿no? Lo pueden hacer en licuadora, lo pueden hacer en Nutribullet, lo pueden hacer en procesador de alimentos. Aquí ya toca es como irlo probando. Mientras que lo pruebas, yo les puedo decir que el hummus contiene altas dosis de minerales como el hierro, como el fósforo, el potasio, el calcio y magnesio, así como también tiene vitamina B. Entonces vean cómo de algo tan delicioso podemos nutrirnos. Entonces ahí ella sigue haciendo la preparación y una pregunta. Vemos que hay buena cantidad, ¿cierto? Sí. Y hoy la voy a utilizar de pronto para mi almuerzo. ¿Cómo es la forma de mejor conservarlo? ¿Si lo tengo que dejar afuera de la nevera, dentro de la nevera o qué hago con él?
Bueno, lo mejor es que lo guarden en un frasco de vidrio que esté limpio, con tapita, y lo metan en la nevera. Él en la nevera dura aproximadamente una semana. Se conserva súper bien. ¿Una semana? Si cada que uno lo utiliza, le mete una cuchara limpia. Pero si estamos todo el tiempo metiendo cucharas contaminadas, ahí es cuando el humo se daña súper rápido. Listo. Vamos a ir finalizando. Listo. Ella estaba rectificando un poco el sabor, le está poniendo un poquito más de limón, cierto, ajonjolí, incluso sal, si quisiéramos un poquito más de sal. Sí, pero creo que está bien de sal. Vamos a presentarlo ya. Muy bien. Ya vamos a emplatar. Ya vamos a emplatar. A ver, yo veo, me acerco un poquito. Se ve muy lindo. Sí, queda cremosito. Y lo que dice ella, perfecta para preparar un bowl con todos, con otros ingredientes, con otros vegetales. Y también como si fuera una mantequilla. Entonces, ahí lo estamos viendo. Entonces, aquí ya simplemente emplatamos, lo servimos. Lo que yo les dije, el gusto depende de cada uno, si lo quieren más ácido, si lo quieren más salado o con más agua. ¿Se imagina uno recibir la visita cuando pueda recibir la visita y uno con el hummus? Además, porque le veo ahí el toque de decoración, que es, ¿qué? ¿Cilantro o es...? Sí, le pueden poner un poquito de perejil o un poquito de cilantro encima para decorar, un chorrito de aceite de oliva y un poquito de paprika. Y listo, ya lo sirven. Vamos a hacer eso. Pero entonces vamos a probar esto, porque es que si no es pecado. Sí, qué pena, pues cada una ahí. Aquí con mucho cuidado. Pero primero eso, mostrémoslo, yo se lo muestro a la cámara para que lo puedan ver bien. A ver, yo me retiro un poquito. A ver. Y aquí la vamos a poner. Lo termine. Paprika, que viene siendo pimentón molido. Se lo ponen así. Y un chorrito más de aceite de oliva. Ya lo decía también Juliana, no hay que temer al aceite de oliva, es un alimento saludable. Es que la combinación es perfecta. Y además porque uno no se va a comer todo eso en, una sola sentada. No se come una porción. ¿Segura? No estamos tan seguros. Porque y yo que soy de cumpleaños, puede ser mi torta tranquilamente. Vení, yo muestro primero. Aquí estamos celebrando el cumpleaños. ¿A qué cámara puedo mostrarlo? A esta. Ahí está bien. A ver, aquí lo tiro un poquito que no se me vaya. ¡Qué pinta! Divino, hermoso. Entonces, Sandrita, prueba. Vamos a probar. Muy ahí bien. Tienes un Nacho. No me lo pierdo. ¡Qué delicia! Juliana, ¿nos puedes regalar tus redes sociales? ¿Nos puedes decir? A ver, yo voy a comer por acá. Ahorita, chicos de producción, tranquilo, que todos pueden probar. Hay para todos. Hay para todos. Tus redes sociales. Bueno, claro. Esa invitación que a que coman rico. Me pueden seguir en Instagram, en @vida.consentido, y ahí pueden encontrar muchas recetas basadas en plantas, completamente veganas y muy saludables. Listo. Juliana, gracias por estar con nosotros y regalarnos esta delicia. Tan linda. Gracias a ustedes por la invitación y que lo disfruten mucho. Muchas, muchas gracias. ¿Vieron lo fácil que se hace un hummus de garbanzo, lo nutritivo que es y lo rico? Yo te vi. Así que sí, es que yo tengo la intención de seguir comiendo, pero ahorita comemos todos y seguimos compartiendo. Qué rico que ustedes en casa puedan aprender. Juliana, gracias por estar en mi parque, tu casa. Nos regresamos a nuestra sala porque tenemos una campaña donde hoy queremos hablarles de la adopción responsable. Ojo, estamos en un momento donde las personas entonces estamos aisladas, estamos en la casa y necesitamos compañía, y lo que hacemos es que buscamos a los animalitos y cómo hacerlo de una forma responsable. De una forma y por eso vamos a saludar a alguien en este momento. Sí, en este momento tenemos a Camilo Jaramillo, quien está con nosotros. Camilo, buenos días, bienvenido a mi parque, tu casa. Hola Manuela, hola Sandra, ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa el día de hoy para hablar de esta gran iniciativa, una iniciativa que más que una campaña es un movimiento para hablar de, para invitar sobre a la adopción responsable y a la tenencia responsable de animales de compañía. Bueno, estamos viendo que esa es una campaña a nivel nacional, pero hoy desde Bogotá, desde el norte de Bogotá, hay mil dummies donde están representando a los perros y gatos, porque es una forma de tener la voz por ellos y de decir, hay que ser responsables y hay que respetar a nuestros animales. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que ustedes tienen para este movimiento que hoy es una forma de decir, aquí estamos por ustedes? Sí, la verdad es que nosotros estamos en este momento haciendo el lanzamiento oficial de este gran movimiento que queremos hacer, que de como empresa privada con Ringo y Mi Ringo queremos movilizar, que tenemos a fundaciones adscritas y desarrollando este movimiento con líderes de opinión
para que realmente nosotros logremos hacer una concientización muy grande y muy profunda a las personas para educarlas y para transformar nuestra sociedad sobre el cuidado responsable y la tenencia responsable de estas mascotas. Nosotros estamos viendo unos crecimientos enormes, unos crecimientos gigantes en el abandono que han tenido los animales de compañía en estos momentos. En abril, no hay un número exacto, en abril se incrementaron sustantivamente estos abandonos, y lo que nosotros estamos invitando es a que la gente piense y sepa cuál es la realidad y las situaciones extremas que puede llegar a tener con sus perros y sus alrededor de ellos. Bien, ahí estamos perdiendo un poco la comunicación con Camilo, que nos estaba dando esa invitación para que seamos responsables con nuestros animales, que seamos responsables realmente. Si usted va a tener el gesto de adoptar, es un miembro más de la familia. Sí, ya lo decía también Camilo, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa, sobre esa tenencia responsable de los animales, la adopción, que también nosotros somos aquí, o sea, hacemos la invitación con veterinarios que invitamos a adoptar, a querer los animales y pues sobre todo tenerlos de manera responsable, mano. Así es, entonces ahí queda la invitación y vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estamos listos, preparadísimos precisamente para llevarles estos dos últimos días de oferta del colágeno hidrolizado. Por eso está con nosotros Giovanni Delgado de Fenix Products. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muy buenos días. ¿Y usted? ¿Cómo así? Yo estoy muy bien, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo así que los dos últimos días de oferta? ¿Qué pasa aquí? Porque efectivamente, tenemos, digamos, un stock, un inventario limitado para ofrecerlo en promoción. Últimos dos días, lo que se venda hoy, lo que quede para el día de mañana, haremos entregas en ese precio promocional. Muy bien, vamos entonces a contarles a nuestros televidentes para que se animen a consumir este producto, los beneficios del colágeno hidrolizado. Claro que sí, Sandra. Televidentes, muy buenos días. Nos gusta primero informar acerca de las bondades del colágeno. Hemos venido diciendo esta semana que ya se tiene muy claro que el colágeno, además de que sirve para asuntos estéticos, de belleza, piel, uñas, cabello, la gente que toma colágeno se le nota, pero también lo siente, porque resulta que se ha descubierto que los beneficios del colágeno van mucho más allá que estéticos. ¿Por qué? Porque la presencia del colágeno en el organismo es muy abundante, Sandra. Lo hemos venido diciendo hace muchos días, tenemos un número elevado de articulaciones, 360, 640 músculos, 206 huesos, 31 arterias fundamentales. ¿Por qué damos esos números? Porque suman más de 1000 razones para consumir el colágeno, por dos asuntos muy importantes. Primero, porque a partir de los 25 años, televidente Sandra, la presencia del colágeno en nuestro organismo sí o sí empieza a disminuir, por más rica que sea nuestra dieta en colágeno. ¿A qué se debe esto? A que la capacidad del cuerpo para asimilarlo disminuye. El colágeno que encontramos en la canasta familiar, que hay muchos productos, no lo podemos negar, pero es un colágeno muy pesado. Entonces, para el organismo se hace muy difícil procesarlo, digerirlo y llevarlo a los tejidos que lo necesitan. Es por eso que empezamos a notarlo y a sentirlo. Ese es el primer hecho que es muy importante, es que sea hidrolizado para que el cuerpo lo puede aprovechar muy bien. Y el segundo hecho es que es un colágeno enriquecido, siempre lo hemos mencionado, Sandra. Las personas a partir de los 25 años lo empiezan a sentir, indudablemente, dolores en las articulaciones, al levantarnos ya sentimos el dolor en el cuello, en las rodillas, en los codos, cansancio prematuro muscular, falta de energía, problemas de circulación, problemas en la visión. Todos estos son tejidos que tienen presencia de colágeno importante en el organismo. Muy bien, entonces vamos a contarles a nuestros televidentes cómo podemos consumir este colágeno. ¿Qué cantidad al día es la recomendable? Bueno, nuestro colágeno es un colágeno en polvo, quiere decir que es muy rendidor. Con una sola cucharada al día en un vasito con agua, en leche, incluso en jugo de nuestra preferencia, vamos a obtener esa dosis recomendada de colágeno que está demandando nuestro organismo constantemente. Y adicional a eso, el resto de nutrientes que siempre los mencionamos, fuente importante de calcio y de hierro, tiene vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, el complejo B, aceites omega, vitamina C para las defensas, vitamina E, biotina.
Es decir, con un solo vaso vamos a poder tener un cuidado enorme de muchos de los sistemas de nuestro organismo. Y ese se disuelve fácil, o sea, no es de que quede pastoso, no queda bien. Es de fácil disolución, no es complicado. Si lo hace con la cuchara o con la licuadora, va a obtener el mismo resultado. Entonces, es de muy fácil absorción. El sabor es tenue, es un sabor a vainilla y es muy agradable con cualquiera de los jugos que decidamos tomarnos. Bueno, pues me encanta esa recomendación que nos dejas hoy y quiero que nos cuentes también entonces cuál es la promoción que tenemos para nuestros televidentes. Claro que sí. Recuerden, televidentes, dos últimos días de la promoción a un precio espectacular. Sabemos que en el mercado un tarro de colágeno hidrolizado es costoso, los que lo consumen lo saben, y adicional a eso estamos obteniendo otro montón de nutrientes como ya hemos mencionado, así que anímese. Las primeras 23 llamadas que marquen ya al 609-0110 609-0110 y 310-513-4100 van a tener la posibilidad de llevar no solo un tarro de colágeno, sino dos tarros de colágeno por 59.900, dos tarros de colágeno hidrolizado y enriquecido, al 609-0110 310-513-4100, 59.900, domicilio gratis. Sandra, los clientes pueden estar muy tranquilos con la custodia de bioseguridad del producto hasta la puerta de la casa. Época. Muy importante para los clientes y para nuestros mensajeros. Eso para la gente que vive en Medellín y de pronto la gente que está fuera del país, que también nos está viendo, tiene un pequeño recargo, me habías comentado. Claro, ¿cierto? Que sí, hacemos envíos a nivel nacional, incluso hemos hecho ya envíos a nivel internacional a otros países con un pequeño recargo, lo que cobran las empresas de logística, así que no deje pasar la promoción. 609-0110 609-0110 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp, domicilio gratis, dos tarros de colágeno hidrolizado por el precio de una promoción inmejorable. Muchísimas gracias, Giovanni, por esta información, por dejarnos hoy aquí precisamente pues este contenido sobre el colágeno hidrolizado tan interesante. Nos vemos mañana nuevamente. Claro que sí, mañana. Vamos a seguir en Mi Parque, Tu Casa, porque vamos a hablar de veganismo, así que atentos, porque ya mismo estamos con nuestra invitada. Que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, todas las mañanas. Qué rico tener esas visitas, ¿no? No, me encantan. Luego, es que la gente, nuestros camarógrafos son muy atentos y a veces entonces ven por ahí a las ardillas, a las zarigüeyas que están por ahí, pero nosotros cada rato las estamos viendo. Qué rico, de verdad, ese paisaje, esas imágenes, de verdad, que vemos cada mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así me encanta. Es. Les recordamos la línea telefónica 268-6033 y la línea de WhatsApp 301-786-9174 para que ustedes nos envíen los mensajes o nos llamen y aprovechen a nuestras invitadas. El día de hoy vamos a hablar, hace 8 días hablamos de qué es ser vegetariano y qué tal si hoy hablamos de qué es ser una persona vegana, porque como les decía, no es solamente un tema de alimentación, sino un estilo de vida, y por eso le damos la bienvenida a Andrea Guerrero. Ella es ingeniera biomédica y autora del blog Una Familia Vegana. Una Familia Vegana. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Andrea Guerrero, qué rico que estés con nosotros hoy aquí. Bienvenida. Ah, gracias. Una familia vegana, si haces mucho énfasis, Manu, en eso. Yo creo que empecemos por ahí. Porque claro, tú hablando antes de entrar al aire, hace unos 7 años más o menos, eres vegana. Y pues no sé, ¿arrastraste toda la familia que fuera vegana o cómo fue eso? Bueno, yo inicialmente fui vegetariana. Fui vegetariana por un tema de los animales, porque no quería comer animales. Uh-huh. Y después de un tiempo, yo conocí, a los meses, conocí a alguien que era vegetariano también, nos hicimos novios, nos casamos y al poquito tiempo, entre él y yo, hablando, y como nuestra razón principal eran los animales, dijimos, tenemos que dar el paso al veganismo, que ahora vamos a hablar más detenidamente sobre eso, y los dos decidimos ser veganos al mismo tiempo. Estábamos recién casados y ya de ahí yo quedo en embarazo recién casada,
quedó en embarazo y decidí llevar todo mi embarazo vegano, y mi hijo nació vegano y ya lleva 5 años vegano. Entonces, ojo, todos los vegetarianos, todos los veganos son vegetarianos, pero los vegetarianos no son veganos. Sí, podría decirse eso. Sí, a ver, es que vegetariano es... El vegetarianismo en sí es una forma de alimentarse, sí. ¿Cierto? Que puede ser por muchas razones, razones de salud, razones medioambientales, razones incluso religiosas. Entonces, del vegetarianismo, digamos, hay muchos vegetarianismos, dependiendo de los productos de origen animal como que saquen de su dieta. Entonces está el ovo-lacto vegetariano, que no come carnes, pero come huevos y lácteos, pero es algo enfocado en la alimentación, en la alimentación. Listo, entonces. Y hablando entonces del veganismo, podríamos decir entonces que ser vegano va más allá de la alimentación. Sí. Es como un estilo de vida, ¿cómo sería? Sí, es que de hecho la alimentación sería como una consecuencia de tener una postura vegana, de vivir en, sí, una vida vegana. El veganismo es una postura ética. Que dice que los animales no están para el uso humano, que los animales están para vivir sus propias vidas, tienen sus propios intereses y de ninguna manera debemos usarlos como medios para nuestros fines. Entonces, partiendo de esa postura, sale un tipo de alimentación que es una alimentación basada en plantas o un vegetarianismo estricto en cuanto a la alimentación. Pero el veganismo, digamos, va más allá de la alimentación, como tú lo dijiste, porque también es la manera en que me he visto, los artículos que uso para vestirme, los artículos que uso para mi aseo personal, sí, para el aseo de la casa, los eventos que apoyo. Todo eso es ser vegano. Todo eso es ser vegano. Claro, porque el vegetariano entonces dice, yo no como carne y hasta ahí llego, pero puedo, exacto, utilizar una, no sé, una cartera de cuero. De cuero, exacto. X animal. Exacto. Listo, muy bien. ¿Qué tal si en el siguiente video vemos y desarrollamos más el tema de qué es ser vegano y algunas herramientas que le pueda ayudar a usted para tener este estilo de vida? La palabra vegano viene de la abreviación de vegetariano, así lo creó el inglés Donald Watson en los 40 para diferenciar los vegetarianos de los veganos. Las personas que son veganas no consumen ningún tipo de carne animal ni alimentos elaborados a partir de los animales, como la miel, los huevos y la leche. Si usted está considerando cambiar su dieta por una vegana, la recomendación es que esa transición debe hacerla acompañada de una nutricionista que lo guíe en este proceso para que su salud no se afecte. Los libros como Veganismo, de la teoría a la acción de Salvador Cotelo, analiza desde una perspectiva ética cuestiones vinculadas con los derechos animales, así como las diversas formas de explotación que padecen los animales hoy en día. Otra herramienta son las aplicaciones como Dial It Dozen. En esta plataforma se encontrará una lista de alimentos que debe consumir al día. Le permite marcar lo que va consumiendo para que complete las raciones. Si está convencido de hacer este cambio, no olvide consultar con un médico para hacerlo de manera responsable. Ahí estábamos viendo precisamente la invitación a hacerlo de manera responsable, y yo quiero que hablemos un poquito de eso, Andrea, porque claro, una persona que en su vida sí ha estado consumiendo carne y de pronto hace clic en ella y decide cambiar un poco su mentalidad, ser más amable con los animales y ser vegetariano o directamente vegano, pues ¿cómo tiene que hacer esa transición para no encontrarse de pronto con problemas de salud? ¿Cómo esos nutrientes que de pronto daba la carne, dónde los encuentra? ¿En qué alimentos veganos? Claro, sí, siempre está esa preocupación, aunque el veganismo no es una alimentación como tal o un tipo de alimentación como tal, lo que más preocupa la alimentación porque afecta directamente a nuestra salud. Entonces, siempre hay que estar muy bien informado. Yo cuando quedé en embarazo, obviamente me tuve que informar acerca de tener un embarazo vegano, lo mismo para educar un niño vegano, criarlo vegano, porque es una persona que está en crecimiento. De esa manera, incluso cualquier adulto que decida hacerse vegano, no es como que saco los productos de origen animal y ya,
cierto, no es tan sencillo como eso, sino que hay que empezar a consumir una clase de alimentos que tal vez en una dieta colombiana, hablo de Colombia porque es como la carne, el arroz y las papas, entonces saco la carne y me quedo con el arroz cultural y las papas, no es así, hay que empezar a consumir una, por ejemplo, para la proteína, cereales integrales, bastantes cereales integrales, leguminosas en todas sus presentaciones. Por ejemplo, la receta que nos dio el hummus que hicieron ahora es una preparación con una leguminosa alta en proteína. Una proteína, o sea, digamos, en mi plato sería, digamos, el arroz sería el carbohidrato y el hummus entraría como la proteína. Sí, los dos, el arroz es un cereal, el garbanzo es una leguminosa y entre los dos nos van a aportar todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. O sea, ese podría ser un almuerzo perfecto para un vegano. Sí, ¿o qué más le podríamos adicionar a ese plato? Verduras. Verduras, semillas, de pronto una ensalada con varios vegetales y semillitas. Frutos secos. Yo siento que la responsabilidad acá es usted no haga la transición solo, busque. Yo siento que ya hay una comunidad muy grande que le permite encontrar esa información. No la haga solo porque posiblemente puede afectar su salud y entender que la combinación de los vegetales y de los cereales y de todos esos alimentos lo que tienen que hacer es que sea rica su alimentación, que sea buena y que obviamente sea nutritiva. Andrea, esa invitación para los televidentes, esa tu blog, tus redes sociales para que las personas digan, ve, yo quiero conocer más del tema porque puede que yo no sea vegano, pero me puedo vincular, digamos, a las actividades que ustedes hagan. Bueno, mi blog es unafamiliavegana.com. Tengo en Instagram una cuenta @unafamiliavegana y en Facebook también mi cuenta Una Familia Vegana. Ahí hablo, digamos, mi proyecto está enfocado en la educación, porque todavía hay un tabú muy grande sobre educar a niños veganos y alimentarlos de una manera vegana. Entonces me enfoco en eso, pero en general ayudo a todas las personas, muchas personas me escriben para ayudarles a hacer esa transición y pues yo estoy para eso. Muchísimas gracias, Andrea Guerrero, por estar con nosotros, acercarnos un poquito más a este mundo del veganismo. Interesante lo que aprendemos cada mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Andrea, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y antes de irnos a un corte, queremos presentarle esta cápsula de bienestar donde una veterinaria nos cuenta si usted quiere tener mascota y es alérgico, ¿qué debe hacer? Aquí está la información. Si eres alérgico y quieres vivir con mascota, te doy 4 recomendaciones que te van a servir muchísimo para tu salud. Primero, debes mantener tu casa muy limpia, se debe de aspirar diariamente y si no cuentas con una aspiradora, no debes barrer sino trapear para que los ácaros del polvo no vuelen por toda la casa. Segundo, tu gato no debe dormir contigo o tu perro, porque el sitio donde duermes debe estar libre de alergenos. Tercero, tus gatos y tus perros deben de estar muy limpios. Hay que bañarlos regularmente, ojalá una vez al mes, para disminuir la cantidad de ácaros que cargan ellos y quitarles todo el pelo muerto, que es de donde el ácaro se alimenta. Además, es súper importante y sirve muchísimo pasarles un pañito húmedo todos los días por encima de su pelaje, porque así controlas los ácaros y además quitas el pelo muerto. Los cepillos también pueden ayudarte mucho en eso. Y cuarto, es muy importante consultar con tu alergólogo, porque muchas veces uno cree que es alérgico a las mascotas y resulta que tiene otro tipo de alergias y hay medicamentos que ellos te pueden recetar para ayudarte con estos problemas. Espero que les ayude. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y qué bueno que en este momento vamos a hablar ya de nuestros animalitos. Ustedes saben que yo soy la fan número uno de los perros, de los gatos, de todos los animales y tengo mucho respeto hacia ellos. Por eso invitamos a esta hora a Maybeth Restrepo, médica veterinaria. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ella viene caminando por aquí disfrutando precisamente este gran parque que tenemos aquí. Maybeth, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, Maybeth es médica veterinaria y con ella vamos a hablar de esa nutrición en gatos. Hoy hablamos de nutrición también en adultos con el tema del veganismo, hicimos una receta maravillosa de hummus, pero llega el momento de hablar de la nutrición en gatos.
Muy bien, empecemos por ahí. Hablemos un poquito acerca de cuáles son los, no sé, los alimentos más recomendados para los gatos, o simplemente hay que darles... porque el claro, cuido, las pepitas como tal. Empecemos por ahí, por la alimentación. Bueno, contrario a lo vegano, los gatos son estrictamente carnívoros. Son unas máquinas con una conformación musculoesquelética, obviamente adaptada para cazar las presas. Su dentición está adaptada para matar, para desgarrar. De hecho, no mastican mucho, sino que ellos desgarran, medio mastican y tragan. Sí, son felinos. Ellos son felinos, son máquinas de cazar. De hecho, creo que es como el animal que más me gusta cómo mata en la naturaleza, porque es efectivo. Él no deja chapaleando a nadie, él mata y hasta que el animal esté muertecito, se lo empieza a comer. Ay. Esa es otra de las particularidades del gato, que el gato caza y come. Más fresco imposible. Tibiecito, servidito en bandeja de plata. Entonces ellos son muy, muy meticulosos en su alimentación, porque comen extremadamente fresco. Cuando ya pasa varias horas, a ellos ya no les gusta la comida. Por eso recomiendo empaques pequeños también. Ese es otro de los tipsitos en la alimentación de los gatos. Bien, Maybeth, una pregunta. ¿En qué momento, pues ya estamos aclarando que son carnívoros, entonces digamos en la casa si yo tengo a mi mascota y le quiero dar algún tipo de carne, es mejor buscarlas de paquetes y que sean las procesadas que nos venden para los animales, o yo le puedo dar un pollito o puedo buscar otra carne que de pronto alimente mejor a mi gato? Bueno, sí, claro, uno puede complementar. Yo prefiero carnes naturales compradas en una carnicería donde esté certificada para consumo humano, porque pues ya garantizamos que tiene menos problemas de salubridad, bacterias, todo eso. De hecho, no recomiendo dietas BARF, sino compra en la carnicería, que tú veas así como si fueras para que tú te la comas, o sea, un trozo de carne de buena calidad. Me gusta el morrillo particularmente, que es grasosita. La hago moler y la dispongo en porciones para administrar todos los días una porción al gato. Se puede congelar y la descongelas en el microondas. De paso, pues si te gusta un poquito cocida, la puedes cocinar un poquitico en el microondas, no sobrecocida, porque pierde las características nutricionales de la carne. Sí. Y prefiero carnes rojas porque pues tiene mayor aporte biológico, pues, como la taurina, la carnitina, metionina, todo eso lo puede proveer la carne, pero preferiblemente las carnes rojas. Lo que siempre recomiendo, otra de las particularidades del gato, es que son malos para metabolizar los carbohidratos, y pues muchos concentrados se les va la mano en exceso de carbohidratos. Un ejemplo, en el medio natural los gatos comen menos del 2% de carbohidratos, y el concentrado que menos carbohidratos tiene el 10%. Entonces, como los gatos son tan malos, carecen de enzimas para poder metabolizar los carbohidratos y pasarlos a energía, que es lo que normalmente se hace con los carbohidratos, lo acumula en forma de grasa. Entonces, ¿cómo haces tú en casa para bajarle a los carbohidratos de los concentrados adicionando carnes de buena calidad? Yo que le digo a la gente, dele todos los días una cosa distinta, puede comer de todo. Las vísceras de pollo son una buena alternativa a fuentes de vitamina, pero solamente le puedes dar una o dos veces a la semana, porque también puedes pecar por hipervitaminosis. Sí. Como es un ingrediente tan barato, a veces la gente se le va la mano comprando muchas vísceras y dándole todos los días al gato vísceras. Entonces, o al perro. Por semana. Solamente una o dos veces por semana para proveerlo de vitaminas. Que les den el pollito, la pechuguita. Les pueden dar el cuero de la pechuga si al gato le gusta, porque también puede ser que el gato no le gusta, obviamente tiene sus preferencias nutricionales. Y las carnitas rojas también me parece una muy buena alternativa para proveerles de mayores nutrientes de valor biológico, que obviamente los concentrados no tienen porque son productos muy costosos. Los concentrados tienen mínimos permitidos y máximos permitidos. Máximos permitidos, pues los alimentos más baratos. Y los mínimos permitidos, los más costosos, como la proteína. Bueno, entonces, yo estoy aquí muy atenta a todo lo que está diciendo Maybeth. Yo no tengo mascotas, entonces estoy aprendiendo mucho, sobre todo cómo es la alimentación, por ejemplo, hoy que hablamos de los gatos. La pregunta es, hablamos de carnes, de pollo, de vísceras. ¿Eso se le da cocinado, se le da crudo? O sea, ¿cómo se le da pues la alimentación mira, al gato? Eso es un tema muy controvertido. Personalmente pienso
que si la naturaleza hizo un carnívoro y lleva millones de años siendo carnívoros, apenas 50 años comiendo concentrado, ¿por qué no puede comer un solomito crudo? Si no lo podemos comer nosotros personalmente. Obviamente, pues eso también depende de la inmunidad del gato, pues no es lo mismo alimentar a un gato inmunocompetente, negativo a sida y leucemia, que eso también lo condiciona a que tú seas más cuidadoso con la alimentación, más procesado, menos bacterias. Pero si el animal es un gato inmunocompetente que puede lidiar como con las tres bacterias, que tenga una carne de buena calidad que tú estás comprando en un lugar certificado donde tiene un proceso de cría exigente con muchos productos y antibióticos y cosas detrás de eso, entonces a mí me parece que se la puede comer cruda. Ese tipo de carnes, por ejemplo, la dieta BARF, difiero en la salubridad de la dieta BARF porque ya tiene un proceso que uno no sabe de dónde viene, porque uno dice, no, es que la dieta BARF me la está vendiendo el primo, el amigo, el no sé qué. Entonces uno no sabe es bajo qué condiciones. La en la casa. Exactamente. Yo qué le digo a mis clientes, mérquele al gatico. Claro. Claro. Una pregunta para respuesta pequeña, Maybet, es: yo ya tengo mis gatas, que una tiene 4 años y la otra tiene 1 año y medio. Siempre han comido concentrado y agua. Es lo que estas dos gaticas comen. Yo en este momento podría empezar a incluirles la carne o ya mejor las dejo así. Es difícil. Es difícil porque eso se le enseña al gato. Okay. Entonces yo cuando tengo gatos bebés recomiendo que les adicionen carnes a la dieta para acostumbrarlos a que coman carne. En tu caso recomiendo dietas libres de grano, preferiblemente la mejor que puedas. Listo. En el mercado ya se están dando se están dando cuenta del problema que tienen con los altos carbohidratos en la dieta de los gatos y pues nos están proporcionando concentrados libres de granos. ¿Por qué? Para precisamente tratar de regular el peso, metabolismo, porque los gatos no necesitan los granos para nada. Listo, Maybet, muchas gracias por esa información que nos brindas el día de hoy. Creo que me quedó supremamente claro. Clarísimo. Además con mis chiquitas, con eso, muy atentos a la nutrición de su mascota, de su gato, de su perro, porque es importante, no solamente comprar por comprar. Maybet, las redes sociales que tengas. Estamos en Facebook, Ronroneadores, y en Instagram como Ronroneos. Gracias, Maybet. Muchas gracias. Con todo el gusto. Que estés muy bien. Gracias por estar acá. Muy bien, yo aprendí muchísimo, la verdad. Permiso. Manu. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella se desplaza. Les queremos recordar a nuestros televidentes que todos estos invitados que tenemos llegan a Telemedellín, se toman la temperatura, se quitan su tapabocas, se lavan las manos, tenemos con ellos todas las medidas de distanciamiento social importantes para que sigamos previniendo el tema del coronavirus. Así es, Sandra, ¿qué vas a tener en Loliando a las 11:30 en radio en Telemedellín? ¿Qué voy a tener en Loliando? Y sobre todo también, vea, aquí tengo precisamente un mensaje del doctor Orlando Hidalgo. ¿Ah, sí? Nuestro secretario general, él hace un programa enseguida a las 10:30 que se llama En Consulta, y me dijo, Sandra, por favor, mira, tengo un invitado genial. Es un abogado, se llama Jairo Salazar, y con él va a estar hablando de hipoteca inversa, ventajas y desventajas. Es la segunda parte de una entrevista que ya habían tenido, así que no se lo pierdan en la radio. Y luego estaremos hablando más tardecito a las 11:30 en Loliando acerca de las creencias y la fe, esa diferencia que hay entre creencias y fe, así que no se lo pierdan. Bueno, muy bien, y también por parte de nuestros compañeros de otros programas también nos hacen la invitación para que hoy no se pierdan Telemedellín Radio. Bueno, la invitación es para que hoy se conecten con Hora de Reinventarse en Telemedellín Radio de 3 a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Hoy tendremos dos historias espectaculares. Una, el primer invitado es Alex Torres, cantante, artista, una persona que siempre quiere salir adelante. Y estaremos con Tatiana Gutiérrez, con una marca muy bonita que se llama ¿Cómo quieres que te quiera? Así que la invitación a que estén conectados con Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Hoy a las 4 de la tarde en Voces del Territorio vamos a estar con Alejandra Arias, la coordinadora de la Mesa de Medios de Comunicación de la Ciudad de Medellín. Grandes temas y gran invitada. Muy bien, ahí está la invitación de nuestros amigos. Aquí te escuchas, aquí te ves, mejor dicho, aquí tenemos de todo en Telemedellín. Aquí te escuchas y aquí te ves, entonces con eso nos despedimos, mañana nos vemos, mañana es viernes, nos vemos a las 9:30 de la mañana con más de Mi Parque, Tu Casa, así que feliz día y bonita energía para todos para este día. Un abrazo, nos vemos mañana. Chao.